Es la diadema. ¿Qué? La diadema de esclavo que te he puesto. ¿Tú me has puesto esto? Deja que te explique. Quítame esto. O seré yo el que te abra la cabeza. No. ¿No? ¿Crees que te vas a aprovechar de mí? ¡Orden! ¡Detente! Dios. ¡Fiona! ¡Orden, aléjate de mí! ¿Qué diablos estás haciendo? He manipulado una diadema de esclavo para que se active con mis órdenes de voz. Al activarse, produce una respuesta de dolor en el sistema. Así se controla a los esclavos. ¡Te mataré! No puedes. Si mi corazón deja de latir, por cualquier motivo, la diadema emitirá una descarga letal. Si muero, tú mueres. ¿Por qué? Necesito tu ayuda. Procedo de una comunidad de molinos eólicos. Está a unos 500 kilómetros de aquí. Nunca llegaría yo sola. Si los esclavistas no me matan, los megas lo harán. Te propongo un trato. Si me llevas a casa, te dejaré volver con los tuyos. Creo que no tengo elección. Ninguno la tenemos. Lo siento. Está bien. Vamos. Orden, quédate conmigo. Oye, ¿qué demonios es todo esto que estoy viendo? He manipulado la diadema para que te proporcione una respuesta visual. Está integrada en tu sistema de escudos y en mi biometría. Y tu voz... es como si sonase dentro de mi cabeza. Así es. Ahora tenemos una conexión sonora continua. ¡Ah, genial! Te hiciste bastante daño al aterrizar. ¿Seguimos? ¿Quiénes son? Parece un puente levadizo. Será para que no entren mecas. Aquí hay unos controles. El otro lado está bloqueado. ¿Puedes pasar y despejarlo? ¡Ten cuidado! ¿Qué ha sido eso? ¡Mecas! Ya puedes hablar bajo. Podrían estar cerca. ¿Qué vamos a hacer? Intenta no hacer mucho ruido. ¡Oh, mierda! Mejor apártate. Yo me encargo de esto. Podríamos salir por aquí. ¿Puedes mover esto? ¿Crees que podrías contarme el plan?
llevarte a casa lo antes posible para que me quites esto de la cabeza y te pueda romper el cuello. Quiero decir... Sé lo que quieres decir. Ves el humo de allí. Es donde se estrelló la nave de esclavos. Nos dirigiremos allí en primer lugar. Espero que mi vehículo haya sobrevivido. ¿Qué vehículo tienes? Es la única forma que tenemos de hacer 500 kilómetros. Tiene dos ruedas y un motor. Fíjate en este lugar. Seguro que aquí vivían miles de personas. ¿O más? ¿Decenas de miles? Quizá. Qué triste. Me pregunto qué les habrá pasado. ¿Vamos a pasar por esto? Cuando te pida que hagas algo, tienes que hacerlo al instante. Vale. Entendido. Vamos. Vale. ¿Qué demonios has hecho? Es mi PM. Me lo dio mi padre. Aturde a los mechas pequeños durante unos segundos, suficiente para permitirme escapar. Esta puerta de seguridad sigue funcionando. Tiene que haber células de energía operativas. Da igual. No podemos desviarnos. Tenemos que llegar al lugar del accidente. No podemos pasar sin ser vistos. Voy a acercarme para llamar su atención. Tú aprovecha y corre. Mi PEM vuelve a funcionar. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! 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 Thank you.
Todavía no estamos a salvo. Ahí está la salida. Pero no vamos a poder pasar. No hay nada de cobertura. No podemos intentar distraerlos. Quizás si usamos un señuelo. ¡Distráelo! Vale, entendido. ¡Vamos! Se está agotando. ¡Cuidado! ¡Hey! 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 ¡Por aquí! ¡Hey! 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 No puedo forzar la puerta, no hay cobertura. Venga, déjamelo a mí. Me encargaré de esos mecas. Distráelo. Mira ese árbol. Tiene que tener cientos de años. Espera. Ese camino está minado. Tengo que encontrar otra ruta. Creo que puedo hacer algo. Sígueme. ¿Ves esas libélulas? Necesito que atrapes una. ¿Qué diablos estás diciendo? No es una orden. Te lo estoy pidiendo. Tiene unas ramas muy altas. ¿Ves esa escalera? Si me levantas, podría bajarla para que la uses. Así que quieres que atrape a una de esas libélulas. Puede ser complicado. Se asustan fácilmente y son rápidas. ¡Ahí tienes una! ¡Ahí mismo! La marcaré en tu visor. ¡Está ahí, justo allá arriba, justo! Sí. Lo sé, lo veo. No estoy ciego. ¿Quieres dejar de moverte? Vamos. ¡Maldita sea! ¡Ten cuidado! Gracias. Insecto inútil, te voy a matar. ¿La has cogido ya? No, todavía no. ¡Bien!
Genial. Tráemela. De pequeña jugaba siempre con libélulas. ¿Tú no? No, yo las aplastaba. Han desarrollado unos sensores simples que detectan fuentes de energía. Son bastante básicos, pero nos servirán para nuestros fines. No te muevas. Allí. Ya está preparada para transmitir datos a tu diadema. Tiene un ajuste de cámara y un sensor. ¿Y? Pruébalo. Sígueme. En el visor de tu diadema deberías ver las minas. ¿Qué opinas? Está bien, ¿no? Sí. Sí, está muy bien. ¿Puedes ayudarme a cruzar las minas? No puedo verlas. Ha sido fácil. Un momento, aquí hay algo que no encaja. Deberías volver a escanear la zona. Tenemos un problema. Hay minas por todas partes. Vayamos hacia ese edificio. Lánzame a esa cornisa. Buscaré una salida. ¡Allí arriba! Puedo cruzar desde aquí arriba. Vale. Encontraré otra forma. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias. ¿Por qué poco?
Allí hay una torreta centinela. No vamos a poder pasar. Voy a escanear. Detecto un punto débil en su estructura. Si consigues acercarte, podrás derribarla y destruirla. ¡Distráelo! Vale. Se está jodiendo. ¡Cuidado! Necesito otro escaneo. Creo que puedes pasar sin que te vean. Cada vez que acabes con un mecha, puedo descargar su esquema. Descubrir cómo funciona. Eso te facilitará las cosas. Si tanto te interesa facilitarme las cosas, ¿por qué no me quitas esto de una maldita vez? Ya que somos compañeros de viaje, ¿no deberíamos presentarnos? Me llamo Tripitaka, pero casi todos me conocen como Trip. Bueno, por no decir todos, todos me llaman Trip. ¿Y tú? No tengo nombre. Pues sí. Todo el mundo tiene uno. No todo el mundo. Bueno, ¿cómo te llamaban tus padres? Los asesinaron unos mechas cuando era niño. Me crié en el bosque, solo. ¿Y cómo te llamaban los demás? Monkey. Aprendí a escapar de los mechas moviéndome por las copas de los árboles. En las comunidades con que trataba, algunos me llamaban Monkey. Si quieres llamarme de algún modo, llámame así. Vale, Monkey.
abajo. Que no nos vea la torreta. Escaneando. No creo que podamos pasar por aquí. Espera. Detecto una fuente de combustible. ¿Una célula de combustible? No. Esto es antiguo. Está en ese contenedor. Parece petróleo. Mira, Monkey, si pudieses subir a esa torreta, podrías hacerte con su control. Distráelo. Vale. Se está agotando. Cuidado. Espera. Tengo una idea. Me parece que puedo mejorar tu equipo. ¿Me ayudas a cruzar? Tiene sentido. Deberían estar muertos. Tiene todo el sentido. La luz del sol alimenta las plantas. Las plantas oxigenan el agua. Los peces pequeños se comen las algas y los grandes a los pequeños. Es un ecosistema cerrado. Como mi casa. Mi padre creó nuestra comunidad para que funcionase de la misma forma y no tener que abandonar nunca el recinto. Cultivamos nuestra comida, condensamos nuestra agua, creamos nuestra energía. Tenemos de todo. Excepto un futuro. ¿Qué quieres decir? Me suena esa historia. Varias tribus independientes unidas por un líder visionario. No tardan mucho en llamar la atención de los esclavistas. Está claro qué es lo que ha pasado. Solo era una nave de esclavos. Nos atrapó a unos pocos. ¿Piensas que no vendrán más? Sí.
Si estos peces pudieron sobrevivir durante 200 años a cualquier infortunio, nosotros también. Tienes que escanear esto.